Bienvenida gente a otro resumen semanal de Noticias Raneras en el canal. Como siempre, preparaos para un puñado de interesantes anuncios que hemos tenido durante los últimos 7 días. Dicho lo cual, ¡vamos al leo! Abrimos el resumen semanal con más información sobre el esperado JRPG Blue Protocol. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones en el canal, Blue Protocol es la nueva apuesta de Bandai Namco por el modelo de JRPG de enfoque free to play con micropagos, ofreciendo a los jugadores una experiencia de MMORPG destinada tanto a PC como a consolas next gen. El título ha pasado por un tumultuoso proceso de desarrollo, y su lanzamiento más reciente también está padeciendo sus altibajos. De entrada, la versión global del juego se desligó de la versión destinada a Japón, lanzándose esta última en PC este verano pasado, prometiendo que los ports para consolas y la versión global para Occidente llegarían no mucho después. La noticia que nos ocupa ha sido el anuncio de dichas versiones para consolas, destinadas a PlayStation 5 y Xbox Series X, cuyo lanzamiento se ha fijado para el día 13 de este mes de diciembre, aunque como era de esperar, únicamente en Japón. La información importante que ha acompañado a este anuncio ha sido la confirmación de funciones crossplay entre usuarios de consolas y PC, ya que este era un elemento que preocupaba bastante a la comunidad y que no se había confirmado hasta el momento. Además, también se ha confirmado que no harán falta suscripciones como PlayStation Plus y Xbox Game Pass para poder jugar a esta entrega en las versiones de consolas. El lanzamiento del título en Occidente se espera para algún punto indeterminado de este próximo año 2024, pero por ahora Bandai Namco nos suelta prenda con un marco más concreto. Esperemos por lo menos que no nos tengamos que ir a finales del año que viene para poder jugarlo. Y seguimos con el anuncio de los DLCs para la reciente entrega de Final Fantasy XVI. Como ya sabéis, el éxito de la 16ª entrega principal de la saga Final Fantasy llevó a sus creadores a concebir nuevos contenidos para el título en forma de DLCs, pese a que inicialmente los mismos creativos afirmaron por activa y por pasiva que la entrega no tendría más contenido post lanzamiento. El primero de estos DLCs, que ya está disponible en la tienda digital de PlayStation a un precio de 9,99€, se anunció por sorpresa en el reciente evento de los The Game Awards 2023 de hace unos días, confirmándose al mismo tiempo el lanzamiento de un segundo DLC planeado para primavera de este próximo año. Este primer DLC nos situará en un momento avanzado de la trama de Clive y sus compañeros, invitando al jugador a explorar la aparición de unos extraños cristales negros que se están traficando a través de un mercado clandestino. Siguiendo la pista de estos cristales, Clive llegará a una torre abandonada conocida como la Aguja de Artemisa, lugar que esconde oscuros y terribles secretos. Para terminar con esta noticia, también se ha confirmado un pase de expansión que incluye ambos DLCs, aunque como indicamos, cada uno podrá comprarse por separado. El siguiente título a destacar ha sido una sorpresa anunciada previamente, hablamos de The First Berserk Kazam. Como ya os adelantamos en el último vídeo de Noticias Roleras, el estudio surcoreano conocido como Nipple anunció la semana pasada que durante el evento de los The Game Awards 2023 desvelarían el primer gameplay y movimiento de su proyecto más reciente, The First Berserk Kazam. Basado inicialmente en el universo de un título previo del estudio, este The First Berserk nos introduce una acción RPG de ambientación oscura donde nos metemos de lleno en las carnes de Kazam, un guerrero considerado héroe en su día, que es señalado como traidor y exiliado de su pueblo como penitencia. Solo y aislado en unas tierras frías e infestadas de monstruos sedientos de sangre, el antaño general se embarca en un viaje de venganza para exponer las mentiras de sus enemigos y recuperar lo que le ha sido arrebatado, mientras es perseguido sin descanso por las fuerzas imperiales que buscan ajusticiarlo. Según nos cuenta el estudio, el enfoque del sistema de combate centrado en la acción nos introducirá a batallas agresivas sin cuartel, donde el jugador deberá dominar al máximo las capacidades de Kazam para poder avanzar entre los monstruos de pesadilla que nos encontraremos en nuestro oscuro camino. El título está confirmado para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, aunque por ahora nos ha confirmado una ventana de lanzamiento aproximada para el mismo. Y le toca el turno a otra de las sorpresas roleras de esta semana. Hablamos de Visions of Mana. Siguiendo con las sorpresas de la gala de los The Game Awards, uno de los anuncios inesperados que más revuelo han causado ha sido la presentación de Visions of Mana, la nueva entrega principal de la vieja franquicia Mana de Square Enix. Aunque en los últimos años hemos recibido remasterizaciones de entregas antiguas de la franquicia, la rama principal de juegos de Mana llevaba más de una década sin presentar ningún nuevo título. Visions of Mana volverá a los orígenes de la saga, con un enfoque de acción RPG tradicional que llevará a los jugadores a una nueva aventura junto al protagonista principal, el muchacho conocido como Val, un guardián de almas designado para proteger a su amiga de la infancia, cuyo destino es viajar al árbol del Mana para rejuvenecer el flujo de Mana.
El vídeo con el que se presentaba la entrega nos deja vislumbrar un gigantesco mundo de fantasía repleto de ubicaciones que explorar y secretos que descubrir. Se nos cuenta que la historia será muy interesante, con especial atención en la narrativa y en la relación entre los personajes, sin descuidar por supuesto el sistema de combate, que promete ser un poco más profundo que tradicionalmente. Visions of Mana se ha confirmado para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC, con una ventana de lanzamiento fijada para algún punto indeterminado de este próximo año 2024. Y terminamos el resumen semanal con otra sorpresa destacada de esta semana. Hablamos de Metaphor: Red Fantasio. El nuevo proyecto de JRPG de Atlus, que llevaba en desarrollo más de 3 años, se presentó hace unos meses con el nuevo nombre de Metaphor: Red Fantasio, un JRPG de mundo abierto que nos introduce a una sociedad dividida y enfrentada entre razas, cuyo caos es interrumpido por la batalla por el trono de un selecto grupo de personas. La historia nos introducirá al reino de Euchoria, donde tras la conmoción causada por el asesinato de su rey, el caos y el desorden invaden sus tierras. En medio de esta situación se nos presenta nuestro protagonista, el cual, acompañado de la hada conocida como Gallica, deberá encontrar la manera de acabar con la maldición que padece el príncipe del reino. Para llevar a cabo nuestro cometido deberemos participar en la competición por el trono, embarcándonos en un viaje por lejanas tierras para buscar aliados dentro de las diferentes tribus y razas del mundo. La noticia que nos ocupa ha sido el anuncio de un nuevo teaser del título, donde podemos ver mejor su mundo y parte de las mecánicas jugables que nos habían expuesto demasiado hasta el momento. Además, Atlus ha lanzado grandes dosis de información sobre el elenco de personajes protagonistas de la historia, así como bastante material gráfico y sonoro sobre la entrega. El juego llegará a las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, con lanzamiento fijado para otoño de este próximo año 2024. Y hasta aquí, gente, el resumen de noticias roneras de esta semana. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Además, podéis apoyar el canal haciéndoos miembros o aportando algún donativo a través de la pestañita del banner de nuestra portada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse, gente!